Miren nomás, la barbacha de pozo ya la están sacando por acá. Qué rico huele, qué rico huele. Miren nomás. Si el hueso está pelón es porque está bien hecha la barbacoa, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. ¿Quién la hizo qué? No, hombre, como que se ve que no la sabe hacer, ¿eh? No, por lo más deshaciendo. Sí, no, qué bárbaro. La vez pasada también lo grabé usted, ¿no, don? Sí, ¿verdad? No, ese es bueno, la barbacha por aquí, ¿eh? Los huesos, se zafa solito, se zafa solo, ¿eh? Ese es la barbacoa de pozo, miren. Aquí ahora sí que con pencas de maguey, que es la que le da el sabor. Miren nomás. Y hay que dejarle poquito reo, porque hasta los perrillos alcanzan de repente. Ahí ruñe poquito. Aquí todos comemos. Miren nomás. Miren nomás. Vámonos, la otra aire. Y va en ese tipo de costal, ya, bien jugosa. Miren, oh, qué bárbaro. Y jugosa. Jugosa. Echándole todos los kilos y también para lo que está. El hueso cuando está ahí, como está bien caliente, es que lo mantiene caliente también, ¿eh? Lo mantiene caliente ahí también para que. Miren nomás la paleta esa, aire. Estamos quitando uno para que se. Para que quepa más. Ese es el otro, compadre. ¿Otro? ¿Cuántos años haciendo la barbacha, don? Bueno, pues ya ahorita ya no tenemos una fecha, más o menos. Aproximadamente unos 10 años. 10 años, ¿sí? Ahí está la experiencia de 10 años, mire.